Bueno, vais cogiendo sitio todos, compañeros. Estáis ya ubicados. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir, también a los a los abonados del, del Deportivo Alavés a esta presentación de Antonio Rosabre como nuevo jugador del, del Deportivo Alavés. Estamos con el propio jugador y con nuestro director deportivo Sergio Fernández, que nos va a abrir esta rueda de prensa. Buenos días. Gracias a todos por vuestra presencia. Eh, no quisiera dejar pasar la oportunidad al comenzar esta comparecencia de agradecer en primer lugar y de la manera más efusiva posible al propio Antonio Grosabel, el, el causante de que realmente estemos hoy aquí presentando a, a este jugador, porque sin su convicción, sin su compromiso, sin su actitud a la hora de, de apoyar eh, este proyecto, hubiera sido imposible que estuviera con nosotros. Y desde luego le quiero dar las gracias personalmente porque ha sido la pieza fundamental para que... Se pueda unir al deporte a la vez. A la Real Sociedad, como siempre, porque por, por esa conexión y ese puente que nos han tendido y del cual nos, nos estamos aprovechando, y, y darles profundamente las gracias. Y desde luego, pues mostrar nuestra satisfacción de poder contar con un jugador como Andoni, que nos va a aportar, además de ese compromiso y esa personalidad que él ha mostrado para, para llegar al deporte a la vez, pues todas las facetas que se requieren en un jugador de su demarcación. Buen trato de balón, buenas incorporaciones, criterio en el juego combinativo. Y desde luego que hoy para nosotros es un día de, de tremenda satisfacción porque cumplimos con uno de nuestros objetivos, que era reforzar esa posición y hacerlo con un futbolista de las características de Andón. Así que muchísimas gracias y luego desearte toda la suerte del mundo. Pues antes del turno de preguntas, si os parece, le cedemos la palabra al jugador que quiere hablar un poquito. Eh... Buenos días. Antes de nada quería quería hacer un poco de, de la real. Quería agradecer todos estos años al club, tanto al staff, eh, al cuerpo técnico, eh, estos años que, que he pasado allí y sobre todo a Imanol, ¿no? Eh, una persona que, que he estado con él seis años, juveniles, eh, sanse y primer equipo. Agradecer su, su confianza hasta el final, la verdad, porque, porque eso me, 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 me ha llenado mucho eh, el trato que he tenido con él todos estos años. Y ha sido una persona importante para mí, ¿no? en mi carrera, ¿no? para ser el, el futbolista que soy ahora y la persona que soy. Así que darle las gracias y también, sobre todo, a, a todos los jugadores con los juegos que he compartido Vestuario en la Real, ¿no? que, que me llevo muy buenos amigos, muy buena gente y, y que es eh, de los mejores vestuarios que te puedes echar. Gracias. Ahora sí, eh, abrimos turno de preguntas. Por favor, os identificáis nombre y medio cuando queráis. Buenas, Andoni. Javier Blanco, para Balón Parado. Eh, eh, has hablado ya con Luis García Plaza. Eh, ¿Estás preparado físicamente para poder estar eh, dentro de dos días jugando como titular en, en Cádiz? ¿Cómo estás físicamente? Eh, buenos días. Eh, sí, eh, he hablado un poco con él y ya le he dicho que eh, estoy para pa aportar desde el inicio, estoy para pa lo que me pida. Es verdad que es casi una pretemporada rara porque eh, no he estado mejor no los últimos tres partidos, eh, entrenando también un poco por mi cuenta. Eh, bueno, eh, ya le he dicho que yo estoy, me encuentro bien, eh, sí que es verdad que igual no es la pretemporada que, que me gustaría, pero estoy para aportar desde el principio y para lo que me pida. Hola Andoni, en la noca del Correo. No sé qué importancia ha tenido en tu decisión la presencia aquí de varios jugadores con los que coincidido en la Real, desde y Guevara, Alcaim. Sí, la verdad es que, por ejemplo, sí estuve hablando con, con Guevara y me, me contó un poco todo. Y la verdad es que eh, en ese sentido sí que lo que me decía me, me atraía y nada, me, en ese sentido fue, fue muy fácil decidirme. En el para Radio Victoria, uno, Nandoni, eh, ha dicho el director deportivo que eh, tú has tenido una gran responsabilidad en que hoy estés aquí, es decir, que eres el causante por lo que has puesto de tu parte para, para dejar la Real Sociedad. ¿Por qué? Bueno, al final eh, hablamos con la Real, eh, sabíamos eh, lo, lo que había y, y bueno, eh, en ese sentido, pues, eh, a partir de ahí sí que tuvimos... Eh, varias opciones y la verdad que cuando, cuando salió lo la vez eh, solo solo hablamos con ellos, era, era la opción que, que más que más me gustaba, el estar cerca de casa, gente que conocía el el, el ambiente que, que se crea aquí, el, las ganas de fútbol que hay y, y el campo que tienen y no sé, me, me gustaba, me atraía la opción de, de venir aquí. Eh, Oscar San Martín, del líder de Noticias de Álava. Eh, el año pasado jugaste 27 partidos, 19 como titular. Eh, es una cifra respetable, pero ¿tienes la sensación de que tienes que venir un poco a reivindicarte aquí eh, a Vitoria, a recuperar el, el mejor nivel que alcanzaste quizás hace dos años? Bueno, en ese sentido sí es verdad que los últimos años sí que vengo de, de jugar muchos partidos y es verdad que el año pasado, pues por diferentes circunstancias... Eh, Problemas que tuve en el tobillo, eh, yo mismo que, que igual no encontré mi mejor versión o me, me costó tener continuidad. Sí que es cierto que igual no, no estoy a gusto con, con la última temporada conmigo mismo, pero bueno, eh, vengo, vengo a dar lo, lo mejor de mí, que es lo que hago cada temporada, y encontrarme lo mejor, lo mejor conmigo mismo y eso que le puede ayudar a al, al la vez a conseguir su, sus objetivos. Eh, eh, ayer ya entrenaste con tus compañeros, ¿cuál ha sido la primera toma de contacto? ¿Cómo te sientes con la ciudad, con las instalaciones, con tus compañeros? Bien, la verdad que, que muy bien, ¿no? Bueno, al final eh, todo tiene un comienzo y, y hay que adaptarse a todo, pero el, tanto los compañeros como el club eh, ponen todas las facilidades posibles y eso ayuda mucho en, en poder integrarte rápido. A nivel colectivo, ¿cómo ves el, el proyecto con los jugadores que han llegado y un poco el bloque que, que ya hay? Bueno, yo creo que vienen de... de o traen un bloque bastante eh, fuerte de, de segunda del ascenso a primera. Eh, no, sé, no sé cómo está la situación, si tienen que venir más jugadores o no. Eh, eso ya no es cosa mía. Pero bueno, yo creo que hay un buen bloque, hay un buen entrenador y, y seguro que, que con las ganas y con la visión que hay en, en el equipo y las ganas de demostrar que en primera eh, lo que vale, pues seguro que, que ayuda. Bueno, una pregunta, no sé si para ti o para Sergio, ¿por qué un año de contrato? Eh, no sé si hay opción también de estirarlo, otros jugadores han firmado este verano por más tiempo, ha sido un deseo del club, un deseo del jugador, no sé si nos puedes aclarar un poco. Bueno, es deseo de las dos partes. Las dos partes hemos eh, convenido que lo mejor es que eh, nos demos este tiempo para trabajar juntos, para ver si los dos respondemos a las expectativas que nos hemos depositado los unos con los otros y a partir de ahí, pues bueno, el tiempo dirá cuánto más estará con nosotros, pero lo que sí es cierto es que hoy tenemos la oportunidad de disfrutar de un fantástico jugador. Bueno, es que se va... han eh, dudado antes, ver a Gendéa, ver el fútbol, ver a Zelaya, ver harri ni da oso polita gala. Ba, bueno, ba, bero be, hemen eh, jokalariak e, eh, e, bera badakit eh, entrenatu dut, eh, jolastu dut, eta bueno, e, eh, dena ba, deitzen zidan, eta bueno, mazkenean ba, etxean baita gertu nago, eta dena hori dena ba, oso niretzako oso garantitua da. <laughs> bueno, eh, <laughs> egun bat ma dara matemen, baina, bueno, bere, ba, ilusioa da, e, da buena, es, dagoena, ez bai, bestu ero barrun, e, jendean, e, lana aiteko gogoz, eta, bueno, e, elengo maian, ba, e, denbora aldion bat egiteko gogoa, ez. es. Bueno, ba, es, eh, ongietorrea mandiate, eta, bueno, ba, hori, eh, e, eh, bestuaria oso ona dela, jendea asko asko dagoela taldearekin eta ba, oso ondo oso ondo pasatuko du dela hemen ta segura, segura eski ba, asko gustatuko zitai eh, hemen egotea. Bueno, bai, itzen dute eh, pizkat, ba hori, eh ba eh lan asko eh, gora iristea, eh, gero ba defentsan eh, eh sendo gotea, ba e, eh, pizka ba, bueno, eh, la tela eh, bera eskatzen diona ez. Es. Bueno, azkenean, es que ba, esan duan Sergio ez? E, ni eta malabezek ba hori hori itzegin genuen, hori nahi, genun, genuen, ba ni baita e, denboraldi bat nator, e, bueno, e, esto, tobiak ba pixkat e, minduta, e, ni sentzatziak ba ez, ez, dire izan honenak, e, e, egin ditut, eta bueno, ba ni baita ba demostratu nahi, nahi dut neri ba, berriro ba, nivel, nivel gorena goren hartu desakeala desake eta bueno, ba, hori e, egiteko ba, bueno, hori hori hitz egin genuen eta horrela izan da. Ba, Imanol, ba, 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 nire, ba, hori, le, 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 le maian berarekin izan dira ja, urte guztiak. Honen atera dit, ez daukate bakarrik be, gauza honak esateko, ez? Es, berari eskertu dana eman di dana, eta espero dut, ba, taldeari ba, jutea, oso ondo jutea, demoraldi demoral dio sopolita dute horretik, eta, bueno, ni ba, telebiztan ikusi eta hori, ba, dena, ba, soberena, eta eman hori. Me gustaría hacer una pregunta al director deportivo. Eh, entiendo que los mercados marcan sus tiempos de manera muy estricta, sobre todo para los equipos que menos disponibilidad tienen. Hemos visto un inicio de verano con bastante actividad, luego un periodo así un pelín largo hasta que haya llegado Andoni. Ahora, ¿cómo está la cosa? Es decir, ¿va a haber que esperar último minuto? Porque eh, entiendo que todavía hay varias cuestiones que hay que cerrar. Sí, como bien has dicho y comentado, esta es la ley del mercado, eh, en determinados momentos se acelera, nosotros lo que nos hemos marcado es una hoja de ruta con nuestros objetivos y estamos intentando hacer todo posible por cumplir con esos objetivos, a partir de ahí, pues obviamente dentro de la ley de la oferta y la demanda, pues hay equipos más poderosos con los que competimos, eh, existe la dificultad y el que en cualquier momento pues surjan imprevistos y a partir de ahí nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Pero lo que no le puede caber a más mínima duda a nadie es que intentaremos hacer el mejor equipo posible, el más competitivo posible y con el que realmente nos sintamos identificados para luchar por, por conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Eh, esta semana el presidente de Talleres eh, ha dicho que lo más probable es que Nahuel Tenaglia continúe su, su carrera en España. Eh, no sé si estas declaraciones es un síntoma de que hay algún avance para su posible llegada o el club incluso está dispuesto a esperar hasta diciembre para que llegue gratis. Bueno, ojalá así sea. Todo el mundo conoce cuáles son las intenciones del deportivo a la vez, pero también es verdad que sigue perteneciendo a un club que es poseedor de sus derechos y que para que podamos incorporarlo tiene que haber una negociación de por medio que en este momento no existe. Bai, e, bueno, azkenean ba hori, e, amairu, amala urte izan dira realean, e, pff, e urte asko dira, hasi ma, ba, maga pizkate arraroa da, ez, bueno, be, zure etxetik ba irtetzea, eta, bueno, gauza berriak ba e, ikustea, baina, bueno, e, azkenean ba e, afrontatu behar da, e, e eramon, eramango dezeguro, eta, bueno, ba, hori, ilusio asko, eta, 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 ondo egiteko, ba, ba, gogo asko. Sergio, en los últimos días también se ha hablado mucho del nombre de Óscar Rodríguez, jugador del Sevilla. No sé si es un jugador que interesa, que gusta, si se está hablando con él y si es factible que pueda llegar. Obviamente de, de nombres, como bien sabéis, no voy, no voy a hablar y menos si son de interés del club. Eh, obviar que Óscar es un fantástico futbolista sería de necios. Otra cosa es que el deporte a la vez esté en condiciones de poder contratar a un jugador de ese nivel. A partir de ahí, lo que tenga que suceder lo veremos con el tiempo ya sé que no vas a hablar de, de nombres pero a día de hoy Ender Kappa es un jugador que ya no interesa nada de eso, es que de nombres no voy a hablar, lo que nos interesa es lo que vamos haciendo y poco a poco vamos descubriendo y entre esas cosas estaba poder contar con Antonio Grosabel y a partir de ahí pues seguiremos haciendo el trabajo que nos corresponde para tener el mejor equipo posible si es para Sergio, para el director deportivo, entiendo que es consciente de que esto de las inscripciones, de que hay clubes que han inscrito no sé cuántos y clubes que tienen no sé cuántos por inscribir, generan cierta inquietud entre el aficionado que no tiene toda la información. Me gustaría que nos explique exactamente cómo cómo son los plazos, es decir, cuál es el límite de tiempo para que el deportivo la VES inscribe a sus jugadores, si le quedan muchos para inscribir y si puede haber algún problema en ese sentido de cara al partido del lunes. Termina el plazo de inscripción el día 31 de agosto y hasta esa fecha los clubes tienen la posibilidad de inscribir a los jugadores que tienen con contrato en vigor. A partir de ahí todo dependerá de los famosos límites salariales, de cumplir con las normas, de cumplir con las reglas establecidas y en ese momento el deporte a la vez no tiene ningún problema. A partir de aquí pues sí que tendremos que ir gestionando los tiempos y los recursos económicos para poder cumplir en plazos y en formas para que todos los jugadores que consideramos eh, tienen que incorporarse al deporte a la vez, lo puedan hacer dentro de las normas. Pero ¿De cara a lunes? No habría ningún problema. Sergio, ¿qué supone la pérdida de Yulanio Simeone y que, cuál es el sentir del club después de una entrada de este calibre en un partido amistoso? Eh, ya os habéis expresado que queréis una, una sanción para, para Matos, pero ¿qué, ¿qué ha supuesto para Simeone y, y no sé, cómo se puede explicar? Una cacicada de este estilo. Bueno, lo que ha mostrado el club es su deseo de que se tenga en consideración qué es lo que pasó y a partir de ahí dictaminará el órgano correspondiente a si es merecedor de sanción o no. Nosotros lo único que hemos puesto es en conocimiento de la institución competente la acción y la acción con lo que supone para nosotros una pérdida muy importante por lo que representa... Juliano, en cuanto a características futbolísticas, pero también a su personalidad, a su manera de ser. Pero aún en la distancia nos sigue transmitiendo esa energía, esa ilusión, esa motivación. Él es puro corazón y lo que no podemos es defraudarle. Todos nosotros tenemos que responderle de la misma manera, con ese compromiso, con ese entusiasmo, con esas ganas y lo haremos desde este próximo fin de semana. Sí, eh, Felipe, eh, Sergio ha dado ya una pequeña explicación a una pregunta con relación a la duración del contrato. Voy a insistir porque vamos a estar de acuerdo, no es muy habitual que un jugador llegue, llegue libre por una única temporada. Eh, ¿Hay algún detalle que quizá ahora no se pueda contar no, o no se va no, a contar? No, es es muy que... simple y que, porque sabe que ha habido informaciones periodísticas que hablan de que hay un pago a la Real Sociedad, pero que no habría que hacerlo en caso de descenso. No sé si nos puede muy explicar simple, un poquito más. Es muy simple, la relación entre jugador y club es por un año, porque las dos partes hemos considerado que era el tiempo necesario para un principio de confianza, y a partir de ahí el tiempo dirá si va a estar más tiempo con nosotros o no. Pero la relación contractual es de un año, ¿por qué? Porque las dos partes... Así lo hemos conveniado y, y no tiene ningún misterio, no tiene ninguna trampa, no tiene ninguna doblez. Es un año, puede ser lo no habitual, pero es lo que las dos partes hemos considerado que con un año en este momento y en esta situación era suficiente para iniciar una relación. Hasta dónde seamos capaces de llegar, pues el tiempo lo dirá. Pero de momento vamos a disfrutarle un año, que es lo que buscábamos. Queríamos cumplir con la necesidad de contar con un jugador en su demarcación. Con él en concreto lo hemos conseguido y eso pues nos hace estar tremendamente satisfechos y tranquilos en su demarcación. vamos con la última John no existe por lo tanto ninguna cláusula de renovación en caso de permanencia o diversos objetivos ah. gracias gracias gracias. Vale.